grandes remedios. A veces tienen que darse quizás situaciones extremas que no quisiéramos que sucedan para reencontrarnos y hacer cada cual su mea culpa y hacer cada cual su voto para comprometernos con que las cosas mejoren. Yo creo que hoy el municipio de Gaspar Hernández, este municipio costero de la provincia de Espaillat, bañado por las aguas del Atlántico y refrescado por las brisas de las montañas, esta tarde está dando ejemplo de que, por difícil que sean las situaciones, por extremas que sean las situaciones, siempre habrá alguien, siempre habrá sectores dispuestos a que enderecemos por un camino de paz, de tranquilidad. Quiero felicitarles a ustedes, felicitar a los líderes religiosos, a los líderes políticos y a las autoridades, y que este encuentro de esta tarde, que culmina con este sacrificio eucarístico, nos conlleve a que sigamos enderezando los entuertos y entendiéndonos que como seres humanos seguiremos viviendo independientemente de cuáles sean los resultados en pocos días. ¿Qué es la nada? Cuando se pierde el tiempo es nada. Cuando se hace el mal es nada. Cuando se siembra cizaña es nada. Es decir, terminará cansado y fatigado y con las manos vacías porque no podrá cosechar. Por eso sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por eso como el árbol, la rama permanece unida al tronco, produce fruto abundante, pero si se separa, nada. Y el hombre está llamado por el mismo Creador a permanecer en su presencia. El hombre está llamado a producir muchos frutos de amor, de justicia, de paz, de comprensión, de solidaridad, de armonía, de sacrificio incluso. Y esos son los frutos que Dios espera que produzcamos en su nombre. Con que ustedes entiendan, y yo también, que sin Dios no podemos nada, es suficiente. Por eso, con la ayuda de Dios, la mano amiga del hermano, nuestra sociedad podrá ser reconstruida, elevada y levantada a dignidad de pueblo, a dignidad de nación, a dignidad de ciudadanos, pero entre todos. Por eso hoy más que nunca nuestra nación necesita la voluntad de los mejores hombres y mujeres. Y por ello hoy estamos aquí implorando a aquel que todo lo puede, para que sea el que vaya sembrando en el corazón de todos ese deseo de paz, de justicia y de amor. Y que lo que sea de cada quien, que sea de cada quien. Que lo que es tuyo, de Dios te lo bendiga. Y lo que es del otro, que Dios se lo bendiga. Y lo que sea mío, que Dios me lo bendiga.